ese pueblo de San Lucas tan solemne. Pero el día 15 dio su regreso, eran las 11 de esa noche señalada. Llegó a su casa muy satisfecho, en la traición de su mujer nunca pensaba. Llegó a su casa, tocó la puerta, dos y tres veces sin que nadie respondiera. Le siguió hablando, mira despierta, soy tu marido por si no me conocieras. Se decidieron puerta en ese instante que su suerte iba a jugar. Pero Felipe, ya más que alerta, hirió a Silverio de un balazo antes de entrar. Ese balazo de retrocarga dejó a Silverio mal herido en el portal. Sacó la super que se cargaba, mató a Felipe al salir para escapar. Los tres balazos de aquella super lo dejan muerto ahí en el mismo corredor. Los gallos se emparejaron, solo faltaba la querida del traidor. Yo voy a donde estás. Salí, no temas, no tengas miedo, voy a decirte tres palabras nada más. Poco a poquito se fue arrimando, querido esposo, quiero de ti tu perdón. Hijos, en este mundo no hallarán consolación. Tus reflexiones fueron muy tarde, no te doy lástima, mujer vil desgraciada. Voy a morirme, pero conforme, porque mi sangre por mis manos fue vengada. Aquí les dejo este recuerdo, a otras hipócritas mujeres de tu ramo, para que sepan cuál es el precio, el que los hombres saben dar tarde o temprano. Sin aliento, con rencor y por venganza, Silverio Sánchez, muy satisfecho, cruzó el sendero donde ya no hay esperanzas. Al otro día que fue el entierro, en una fosa los entierran los tres juntos. Así es que entonces, Adela Reyes, les
descanse en medio de aquellos cuerpos de